Aquí en México se suponía que deberíamos estar acostumbradas a los gritos y a los maltratos, porque vivíamos en una sociedad machista. Eso es parte de los comentarios que el director de mi empresa dijo cuando fui a acusar a mi jefe directo por los malos comentarios y tratos que se hacían hacia mi persona, afirma Laura, quien en una denuncia social señalaba que soportaba los malos tratos y comentarios de su jefe con tal de mantener su trabajo. Ella trabajaba para una empresa en Morelia en donde todo el equipo directivo es de origen extranjero. Su jefe, y a quien hace el señalamiento como principal causante de los malos tratos, es de nacionalidad chilena. Indica Laura que además fue viendo cómo sus compañeros eran despedidos uno a uno, eso sí conforme a la ley sus liquidaciones. Señala que su jefe le aventaba las llaves del almacén, azotaba su escritorio con gritos como «Dime quién es tu jefe», comentarios en contra de los mexicanos porque refería que no sabían hacer bien su trabajo, los llamaba pelagatos, entre otros comentarios ofensivos en los cuales les hacía volver a hacer el mismo trabajo una y otra vez y nunca quedaba conforme al resultado que ellos querían, y siempre siendo una persona grosera y violenta en sus reacciones e incluso obligándola a ir a una zona trasera en donde no hay cámaras de seguridad, que fue lo máximo que le pudo soportar Laura a su jefe. Trató de buscar ayuda con el director general, que como se mencionaba es extranjero, es de Boston. En un principio no le creyó los comentarios, le dijo que no entendía por qué se quejaban tanto sus compañeras y ella, si se suponía deberían como mexicanas estar acostumbradas a los malos tratos. Tras eso, solo la removió de su puesto y pasado un tiempo le pidió que hiciera lo mismo que a sus demás compañeros, que renunciara, que porque según los argumentos de su jefe era más importante el trabajo que desarrollaba el jefe chileno que lo que hacían los empleados mexicanos. Laura interpuso una denuncia penal hacia quien era su jefe directo por los malos tratos y el abuso laboral que sufría, pero hasta el momento esta persona no ha sido notificada, ya que las autoridades encargadas de realizar las notificaciones están en un curso y no ha podido realizar ese trabajo. Ella, más allá de la denuncia que hizo, quiere hacer un llamado a las mujeres a que no se dejen intimidar, que levanten la voz, que denuncien esos maltratos a los que, según sus jefes extranjeros, como mexicanas, se tiene que estar acostumbradas. Quiere que las mujeres se atrevan a hacer valer sus derechos y no se dejen de nadie. Por último, espera generar ruido para que el asunto llegue a autoridades internacionales y hagan algo en contra de esos extranjeros y humillen el trabajo que mexicanos realizan en sus empresas que acabo de mencionar, que están instaladas en territorio mexicano. Jessica Aguirre, respuesta.